is grammatically correct. Pay attention. Grocery shopping. Hello. Hello. Can I help you? Yes, please. I would like a loaf of white bread, a dozen eggs and milk. Sure. How much milk would you like? I'd like 2 cartons of milk. Okay. Anything else? Yes, a small bag of flour and a bottle of oil. What kind of oil would you like? A small bottle of olive oil, please. Here you are. Will that be all? Yes, that's all. How much is it? That's $23. Here you are. And here is your receipt. Could you please give me a bag? Okay. A modo de interpretación. Le dice, okay, anything else? Anything else? Yes, a small bag of flour and a bottle of oil. What kind of oil? Oil, please. Will that be all? How much is it? That's $23. How much is it? Si en la pregunta, how much is it? Much si en la respuesta, that's $23. ¿Qué le estaría preguntando? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta la compra que ha hecho? ¿Cuánto cuesta? Eso, ¿cuánto cuesta la compra? How much is it? Todo. How much is it? That's $23. Here you are. Le da el dinero. And here is your receipt. Dice, and here is your receipt. What is the receipt? Recibo. Recibo. Sí, pero un poquito más. ¿Cómo factura. Le llamamos aquí? Eso, muy bien, factura. Se llama recibo, pero más se le profe, dice. Profe, una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre how much y how many? Muy buena pregunta. Eso lo vamos a aprender en la siguiente. Cuando terminemos el vocabulario, eso es lo que vamos a aprender, la diferencia entre how many y how much. Para darle, para no dejarle con la duda y darle como un tráiler, es que how much se utiliza para countable nouns y el how, perdón, how many es para countable nouns y how much es uncountable nouns. Me vas a preguntar y te quedaste igual, ¿verdad? Sí. Esos son sustantivo. Pero ahorita vamos a aprender otra cosa. Pero te va el a... much es incontable y el many es contable, ¿cierto? Eso, ajá, pero... Así me enseñaron después. Sí, muy bien. Pero eso lo vamos a aprender ya en la siguiente diapositiva. Receipt. Could you please give me a bag? Yes, of course. Here it is. Have a nice day. Thank you. Goodbye. Goodbye. What can I do for you? I would like a bunch of bananas and a kilo of red apples. I'm afraid we only have green apples left. Is that all right? Yes, that will be fine. Anything else? Yes, have you got any olives? Yes, we have both green and black olives. Which do you prefer? I would like a jar of green olives. Here you are. How much does it cost? It's $10.75. Here you are. And here is your change and receipt. Thank you. See you soon. Thanks for coming. Bye. What are we going to buy from the grocery store, Mom? Let's first go in the produce section to buy fruits and vegetables. This is the produce section. We need tomatoes and carrots. I would like to buy... Miren cómo se llama de... Ya vamos a aprender cómo decir cada parte del supermarket. Pero miren lo que significa aquí. Fresh produce. Y miren lo que están vendiendo o lo que está ahí situado de productos. Some oranges. They look so fresh. Okay, you should put them in a plastic bag. We
we've run out of cereals, so we need to buy 2 boxes. Are these okay? Those are perfect. You can put them into the cart. Mom, can I buy some chips to have a snack a little later? I'm afraid not. Chips are not healthy. I am going to bake some cookies later on, so you'll have a great snack. That sounds wonderful. Let's go and pick up the ingredients. We need flour, sugar and butter, eggs and raisins. This is the dairy section. Let's take the butter and the eggs. I would like to buy some yogurt too. Dairy is that bro. Okay? Yes, sure. Put it into the cart. I'll take 2 cups. Why have we come to the fresh meat section? Do we need to buy anything from here? Yes, we need chicken, because I want to cook a chicken broth. Look, this frozen pizza must be delicious. Please put it back. You'll have a delicious meal at home. Excuse me? Yes, is there anything I can help you with? Yes, I am looking for raisins. Miren la pregunta aquí. Excuse me. Disculpa, porque le estaba haciendo otra cosa. Excuse me. Yes, is there anything I can help you with? Yes, I am looking for raisins. Yes, I am looking for raisins. What is raisins? ¿Qué significa raisins? No sabe. Dejar caminar. No, raisins significa pasas. Raisins. Sí está anotando, sí está anotando las palabras que no sabe, ¿no? En el vocabulario. Sí está preguntando. Si yo no le digo, usted no me pregunta. Tiene que preguntar. Raisins. Pasas. Okay, continue. Sorry, we're out of raisins at the moment. I see. What about the brown sugar? It's at the back, near the bakery section, in aisle 3. Thank you. I will check there. Section, in aisle 3. It's at the back. Como le dijo. How about the brown sugar? How about? Le responde. It's at the back. Está atrás. Near, al lado, the bakery. Ya vamos a aprender qué significa aisles. Look, Mom, these items are on sale. They're 25% off. Yes, that's a very good price. I'll buy this cleaner. Let's go to the checkout now. We have finished shopping. Let's put everything on the counter. Aquí, let's put everything on the counter. ¿Qué significa counter? Ya que estamos viendo el video. ¿A dónde se acerca? Let's put everything on the counter. El mostrador, muy bien. El mostrador o el cajero, muy bien. Ya, a la caja en sí. Lo voy a mostrar. Hello. 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 How would you like to pay? Cash or with credit card? I'll pay with a credit card. That's $46. Here you are. Thank you. Have a wonderful day. You too. Bye. Excuse me. Yes, how can I help you, sir? I bought this packet of cheese a little earlier today and I've just noticed it's rancid, so I would like to return it. Sure.
I'm sorry about that. You'll need to show the receipt. Yes, I've got the receipt. Here it is. No problem, here's your money. Thank you. Have a nice day. You too. Thanks for watching. Tell me. ¿Qué significa receipt? Receipt. Factura. Sí, eso ya lo preguntamos, mi. Factura. Se me olvidó, disculpe. Ok, no se preocupe. Anótelo. Anótelo y cuando se olvide, ya sabe dónde lo anotó. Ahora sí, let's go to the slides about food. Bueno, when you go in, you will take two different types of basket or cart in order to carry the products. ¿Ya? Cuando tú vas entrando, por lo general, no digo siempre, digo generally, you obtain your cart on a shopping cart or a basket. ¿Qué son estos? ¿Qué significa shopping cart? Carro de compras. Carro de compras. Carrito de compras. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vamos, let's go to a supermarket or grocery store, cuando nosotros vamos, entramos, por lo general, vamos cogiendo el carrito, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Shopping cart. Mire cómo se escribe. Cart. No es como car el de carro. Termina en T. Cuidado. Shopping cart. Or a basket. ¿Se acuerdan cuando? Sí, aquí sí. Sí, esa clase. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del picnic basket? Es la canasta. Eso, muy bien. Ahora es basket. Es la canasta en donde se lleva, ahí no se llevan tantas cosas. Como lo que dice, ¿no? Or a basket if you only want to buy a few things. Ya, pocas cosas vas a comprar. ¿Ok? Ya. Seguimos avanzando. Y queremos comprar algo. Bueno, estamos comprando, ¿no? Y hay algo que nosotros no sabemos dónde está. Dice, to ask an employee of a store to, for help, you can say. ¿Qué significa ask? To ask an employee of the store for help. Ask significa pedir, pedir, hacer preguntas, preguntar. ¿Ya? Entonces, to ask an employee of the store for help, you can say, where can I find ketchup? Okay? It's on aisle 12. Do you have no fat meal? Yes, in the diary section. There are two forms in order to answer the questions. That means there are different types of questions in order to answer is the thing, okay? So, profesor, not fat milk es leche sin grasa, ¿verdad? O leche. Sí, no he escuchado esa leche sin grasa, me he escuchado descremada. No fat milk, ¿ya? Ahí están las dos diferentes respuestas. ¿Se entendió hasta aquí? Sí, profesor. Okay. To ask an employee of the store for help, you can say, where can I find ketchup? ¿Dónde puedo encontrar tal producto? Where can I find pasta? Where can I find... Anoto esa pregunta. No, van a tener que copiar las diapositivas. Ya las voy a poner en modo. Okay, okay. Do you have no fat meal? Do you have rice? Do you have Colombian coffee? Okay. La respuesta. Si bien hasta las respuestas son distintas, ¿por qué? ¿Por qué son distintas las respuestas? Pero te dice lo mismo. Uno te indica un número, digamos, porque aisles, esto, ojo, aisles es pasillo. Aisles es pasillo, ¿ya? ¿Por qué? Por la pregunta. ¿Se acuerda que aprendimos eso? De WH question y yes or no question. Acá dice where. ¿Dónde? Tienes que especificarle un lugar.
Acá te pregunta, do you have? ¿Tienen leche descremada? Y ahí la respuesta es distinta, ¿no? Yes or no. Yes, in the dairy section. ¿Sí ven? Por eso es que cambian las respuestas. Pero el fin es el mismo. Te dicen para encontrar algún producto. ¿Ok? Continue. Ahora, the employee may refer you to an aisles. Aisles are the corridors in the supermarket. ¿Ya? Esto póngale mucho ojo a esta definición. Usted sabe cuando digo ojo es por algo. Mucho ojo a definiciones. Cuando yo digo, esto es para que ya quede claro. Cuando yo les digo, what is the meaning? ¿Qué es el significado? What is the definition? ¿Ya? Meaning, definition es lo mismo. Lo que quiero decir es que cuando yo pregunto a veces, what is the meaning? Usted me lo traduce. No estoy pidiendo traducción. Digo, what is the meaning? Es como la definición. ¿Ya? What is the meaning of aisles? Aisles are the corridors in the supermarket. Eso es una definición. ¿Ya? What is the meaning? Estos son significados. Esos son como los que vemos en el diccionario. Así. Definiciones. Significados. Aisles. Aisles are the corridors in the supermarket. ¿Ok? Ojo, mucho ojo con eso. Or they may tell you to go to one of these sections of the store. ¿Ya? En base a estas preguntas, a las anteriores preguntas, ¿ya? Aisles están enumerados, ¿no? Los pasillos. Los que hemos ido al supermercado, bueno, muy pocas personas se fijan en eso, pero cada pasillo tiene un número. Y cada pasillo tiene una descripción. Están divididas, ¿ya? Por la cantidad de grupos de productos, de línea de productos que exista, ¿no? O hay secciones. Ya vamos a ver qué sección. Perdón. Aquí. Vamos a empezar. La primera sección, o la que más consumo creo que tiene, es de dairy section. ¿Qué significa dairy section? Is all the section that a group or accumulate milk, yogurt, butter, and cheese. Okay? Dairy section, not dairy. Dairy section. Profesor, se le escucha como que estuviera lejos. ¿En serio? ¿Ahí? Ahí sí. Ok, dairy section, about milk, yogurt, butter, and cheese, ¿ya? Por los ejemplos que están dando ahí, ¿qué podemos determinar? ¿Cuál es esta sección? ¿De qué se trata? De los lácteos, embutidos, queso, embutidos es otra cosa, Ángel. Lácteos, very good. Milk, yogurt, butter, cheese, todo lo que tiene que ver con los derivados de la leche, con los lácteos. Muy bien. ¿Ya? Continuo. Acá la otra sección. It's about produce section. Produce section. Produce section. Refer to the fresh fruits and vegetables. ¿Ok? Produce section. Ya vamos dos, ¿no? ¿Cuál era la anterior? Lácteos. Sección de lácteos. En inglés. No me digan en español. En español ya sabemos. Dairy section. Eso. Dairy section is about milk, yogurt, butter, and cheese. ¿Okay? Profe, ¿qué significa employee? ¿A dónde? A ver, espera un ratito. En la... Ahí. Aquí, de employee. Sí. Ya, employee significa empleado. ¿A qué empleado nos estamos refiriendo? Al que nos atiende en el supermercado. La persona que a veces le pregunta, disculpe señor, ¿dónde está eso?
a ese empleado, ¿ok? Ay, ay, ay. Employee significa empleado. Si gusta, anótelo. Employee. Sí, empleado. ¿Ya? Employee. Produce section. It's about fresh fruits and vegetables. ¿Okay? Frutas frescas y vegetales. No me traduzca. Fresh fruits and vegetables. ¿Ok? ¿Cómo se pronuncia, Ángel? Vegetables. ¿Cómo? Vegetables. ¿Cómo se pronuncia? Vegetables. Mía, ¿cómo se pronuncia? Vegetables. Eso, por ahí alguien lo dijo bien. Vegetables. Vamos todos. Gabriela, Cindy, Lucé, la escucho. Vegetables. A Bernardino, a Edwin, a Roberto, lo escucho. Vegetables. A Sebastián, a Alan, a Bruce, a Lionel, a María, a Anthony, olvidar eso, vegetables, ya no. Pronunciar correctamente. Vegetables. Ok, fresh fruits and vegetables. ¿Ya? Ya tenemos dos secciones. Dairy section, produce section. Ok, continue. Vamos. Otra sección. Aquí se llama Frozen Food Section. Por aquí, a los que no sabían de la película, ¿por qué se llama Frozen? Frozen es congelados. ¿Ya? Claro. ¿Ah? Recién caí en cuenta. Bueno. Frozen Food Section significa la sección de comida congelada. Frozen Food Section. ¿Ok? ¿Qué contiene? Tiene pre-prepared meals and ice cream. ¿Ok? ¿Qué contiene? What contains this section, Cindy? Profesor, ella no le vale el micrófono. Profesor. Selena, what contains this section? Ice cream and prepared meals. Prepare meals. Okay? Prepared meals. Ice creams and pre-prepared meals. ¿Qué significa prepare? Pre-prepare significa, no sé si han visto esas comidas o algún producto que ya venga pre-preparado. Por ejemplo, hay lasañas que solo ya vienen pre-preparadas. ¿Qué significa? Que solo las metes al microondas. Le das a, le pones en temperatura alta para que se descongele y ya sea para un apto consumo humano o precocinada. O sea, la comida congelada. Ya, eso, comida congelada. Ya, comida preparada. Pre-prepared meals. ¿Ya? An ice cream. Por lo general, esta frozen food section, por lo general y por lo que demanda el producto, necesita que esté en congeladores, como lo vemos, neveras, en donde la temperatura sea muy baja, para mantener el producto en buen estado. Como
The ice cream, the pre-prepared meals, and different types of products. ¿Ok? Ya vamos tres secciones. ¿Ok? Bruce, what contains the diary section? What contains the diary section? Frozen food section. No, no. What contains the dairy section? Ice cream prepared meal. Is correct this, Ivani. Is correct that? Yes. Yes. Meal. Okay. Lucette, what contains dairy section? What contains the dairy section? Yo. Tino. What? Tino, sí, porque sí está bien y no porque pronunció mal. But yo te estoy preguntando otra cosa. No te estoy preguntando si está bien o está mal. Pay attention. Valeria, what contains... Valeria Paredes, what contains... The daily section. The daily section. What contains the daily section? Edwin, what contains the produce section? Fruit, vegetables. Very good. Mejora pronunciación. Fresh fruits and vegetables. Correct, Edwin. Por acá. Annie, what contains the diary section? What contains the diary section, Annie? Yo. ¿Quién es yo? Guaranda. Alan, tell me, what contains the daily section? Profe, espérame un ratito, voy a apagar la cámara porque necesito ayudar a mi abuela que se le soltó la perra. Okay. Microwave dinners. Cenas congeladas. Daily ya, section. Ya, profesor. Selena. Ya, profesor. Selena, tell me. Milk, butter, yogurt and cheese. Very good. And all of this that is about lácteos, okay? Muy bien, Celina. Bueno, continue. This is another section of the supermarket that is bakery. What is the meaning of bakery? Bakery is a place when they buy bread. ¿Qué significa? Bakery. Panadería. El lugar donde te venden pan. ¿Ya? Panadería. 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 Y pastelería. Panadería. Sería pastelería porque también abarca muffins, cakes, cupcakes, etc. ¿Ok? Algunas, bueno, no todas. No se puede decir todas porque no todo supermercado tiene bakery, pero la mayoría. ¿Ok? Ya, yeah. Entonces, this is another section. Vamos, there are four sections. Dairy, produce, frozen,
and bakery section. ¿Ok? Sí. Ya, profe. This one, deli. O delicatessen, si se han podido observar, si aparece una sección así en los supermercados. ¿A qué se trata? Slide meat and cheese for sandwich. Slide meat. Todo esto tiene que ver con toda la parte de carnes. Ya cuando hablo de carnes, no solo es la carne que se come, de todas las carnes de res, la carne de chancho, la carne de pavo, todo lo que tiene que ver con carnes. ¿Ok? ¿Por qué dicen ahí cheese for sandwiches? Me va a decir, profesor, el queso no, ya no lo vimos en dairy section. En esta parte de acá, esto que dice cheese for sandwiches, son varios tipos de queso. Ya no es el queso normal que nosotros consumimos comúnmente. ¿Ya? Esos son quesos cheddar, son quesos mozzarellas, son quesos, bueno, hay una variedad inmensa de quesos que ya eso es en otra sección, junto con los sliced meat. ¿Ok? Acá. Ethnic food o international food. Ethnic food is about international food, for example. In Ecuador, there are products that are here, ¿ya? Que están aquí, que son nuestros. There are products that are ours, but there are some products that are in another country. For example, un ejemplo claro de lo que estoy hablando. In the section about the coffee, okay? There are Ecuadorian coffee and Colombian coffee. Do you understand? Sí, no. Está hablando de, por ejemplo, el café de Colombia, que no es del propio país, sino de otro. Very good. Productos nacionales, muy bien, Ala. Productos internacionales, international algo así. Foods. Hey, international comidas, food. Comidas importadas. Eso, un poquito más preciso, más que comidas internacionales, importadas. Y más que comidas, son productos, porque comidas no productos importados. Productos importados. ¿Ya? ¿A qué se refiere? Como lo dijo Alan y es lo que estaba hablando, el café es un buen ejemplo, porque no hay café solamente aquí, que es el Don Café, o marcas de aquí, o si café, sino que también hay marcas como el Buen Día, como el Nescafé, no, el Nescafé es aquí. Bueno, el Buen Día es de Colombia, Col Café, ya, esos son productos importados. Por ejemplo, la Dorina tampoco es de aquí. Bueno, y un sinnúmero de productos que no son de aquí. La mayoría de productos que consumimos es de otro país. Claro. Entonces, ahí podemos, igual nos podemos dar cuenta en las marcas. Usted puede dar cuenta también, hasta los mismos supermercados tienen sus marcas, ¿sí se han dado cuenta? ¿Ya? Esos son los que son de aquí, lógicamente, la marca. El negocio de ellos es comprar la materia prima y ponerle su marca, y ya está. Ahora, hay productos nacionales, ¿ya? Y hay productos importados, que no son de aquí, son de otros lugares, y bueno. También, por ejemplo, cuando dice ethnic food, ethnic food sería como que un ejemplo. Los Shuars o cualquier otra nacionalidad quiera poner, yo qué sé, la hoja de una hoja medicinal a la venta, así un producto que lanza. Eso sería como un ethnic food. ¿Ya? Habla algo arraigado. ¿Ya? Algo muy arraigado a ellos, a la cultura y todo lo demás. ¿Ok? Hasta aquí nos vamos a quedar. Ethnic food, international food. Por favor, voy a dejarle colgado esto en modo. Necesito que ya lo esté pasando en su portafolio virtual, en su cuaderno o en su carpeta. ¿Ok? Necesito asimismo que estén llenados de figuras, por favor, en esta parte de las secciones. ¿Ya?
Si no puede pegarle figuras, dibújela. Y si no puede dibujar, cálquela. ¿Ya? No le estoy diciendo que tiene que imprimir. El profesor Cristian me dijo que tengo que ir a imprimir Alzheimer, mamá, así que tiene que llevarme con mascarilla, con protectores y todo. No. Estoy diciendo si puede, le imprime. Si puede. Y si no, lo dibujo. ¿Ok? ¿Está claro?